children? No, no Botticelli. Okay. I don't think so. I can't. Encontrarnos luego de haber grabado este verano Minimal Aggression, nuestra primera colaboración juntos luego de varios años de amistad, cuestionando, preguntándonos cuál era la pertinencia de la composición minimalista hoy, ¿no? Y lo que eventualmente esto puede significar dentro de un diálogo, ¿no?, con las nuevas tecnologías, las nuevas posibilidades creativas alrededor de lo que significa explorar la sonoridad, ¿no? Julián es un compositor que se ha hecho a sí mismo, un compositor independiente, autodidacta, que ha viajado muchísimo por el mundo. ¿Qué tenemos quizás de conocer? 2 años, ¿no? Son 2 años de estarnos, además, comunicando a través de las redes sociales y demás, ¿no? Nos conocimos en Costa Rica gracias a un mutuo amigo, el pianista Leonardo Gel, el pianista cubano, y la cantante Anne Chandy, con quien además Julián produjo un disco, Metamorfosis, un proyecto muy interesante. Así que, de alguna manera, nos vamos a reunir también junto con Ana, la gran violista y compositora estadounidense Martha Munch, para empezar con este proyecto. Así que hoy lo que queremos es fundamentalmente conversar sobre cuál ha sido esta experiencia, cuál es nuestra búsqueda, cuál es este manifiesto a través de 2 álbumes que han salido al mismo tiempo, uno con música de Julián, que Julián nos va a comentar un poco de qué ha sido un poco el proyecto que ha desarrollado, y luego a Minimal Aggression, que es un proyecto que hemos hecho juntos, que reúne música minimalista con noise, electrónica, una estética cyberpunk y poesía actual, ¿no? Quizás te parece, podemos empezar por lo que ha sido tu álbum, ¿no?, de esa primera exploración que tú hiciste. Bueno, yo el ciclo Pusinco es realmente muy, muy nuevo. Yo había comenzado con una serie que titulé Imágenes Nocturnas y Circulares. Y hablo de imágenes porque para mí es fundamental la parte visual. Y son obras que nacieron fruto de la evolución personal en una ciudad como Nueva York, de vivir la calle, esa parte urbana que te ofrece una ciudad pues llena de contrastes, una ciudad caótica. Y siempre he estado muy interesado en todo lo que sucede a nivel electrónico, de lo que sucede a nivel contemporáneo, musical,
Y fue por eso que los primeros años, cuando me mudé aquí a Nueva York, comencé ese caminar alrededor de muchos sitios, algunos que ya, pues de hecho han cerrado, pero que siempre estaban proponiendo. Y bueno, ahí puedes escuchar de todo. Y por eso parte de todo esa búsqueda y ese ir descubriendo cosas en estos sitios me generaron un montón de cuestionamientos que los pongo en este ciclo. Y en el disco anterior, en Irreverencia, precisamente está el Opus 4, donde interactúo con otros géneros muy alejados de, pues un poco de donde vengo, ¿no? Que es la parte más clásica. Así que ahí pues experimenté con hip hop y con diferentes cosas. Y ahora, esta continuación, decidí simplemente enfocarme al piano y volver a ese amigo mío que vamos, que siempre fue el primer amor, ¿no? En la música fue el piano antes que nada. Alrededor del piano para empezar un diálogo acerca de qué minimalismo es el que estamos explorando, ¿no? Y el hecho de que sea un piano tampoco es no es baladí, ¿no? Es el piano como un producto tecnológico de toda una era. O sea, todo lo que significó llegar a este instrumento, ¿no? A nivel tecnológico, de exploración, acústica, técnica, de diseño, ¿no? Y cómo todavía al día de hoy sigue siendo un instrumento muy pertinente, sigue siendo un instrumento con el cual creadores y creadoras siguen teniendo esa relación que tú estás comentando, ¿no? Es una relación muy íntima, casi de cuerpos que dialogan, ¿no? Y en Minimal Aggression también encontramos esa exploración, ¿verdad? Porque yo también trabajo con el piano, Correcto. con técnicas extendidas y lo que ha sido el proceso también de trabajo con la electrónica, ¿no? Y lo que implica también trabajar el instrumento en diálogo con la electrónica, que es algo que se está trabajando mucho en la actualidad con la llamada música clásica alternativa, ¿no? También es un instrumento que está muy presente en otros compositores y compositoras de esta línea, ¿no? Entonces, quizás, bueno, esta parte tecnológica, que en sí mismo también a nivel estético nos lleva a esa cuestión acerca de qué minimalismo. Podría ser lo primero en lo que podríamos tratar de aclarar, porque cuando la gente piensa en minimalismo, piensa en figuras específicas. Sí. Y en nuestro caso quizás es importante como acotar a nivel conceptual qué es lo que hemos conversado sobre esto, porque hemos hablado mucho sobre esto. Sí, yo pienso que es una palabra que ya está desgastada. Y yo creo que es hasta muchos de los compositores que la gente ha encasillado bajo bajo esta palabra, ellos mismos han tratado de desmitificarlo. Así que, bueno, pues ya históricamente se ha hablado, ¿sabes?, o la parte de arquitectura, pero yo creo que, al menos para mí, y lo que traté de hacer en específico en este nuevo álbum, y sé que también es parte fundamental de Minimal Aggression, es precisamente llegar a una limpieza, a llegar a una limpieza donde hoy estamos llenos de demasiado, de saturación. Y creo que eso es parte fundamental de donde nosotros ambos partimos del concepto de minimalismo. Es una idea de un minimalismo como un ascetismo, y como comenta el cineasta español Juan Barrero en las notas del álbum, es una búsqueda sobre una sola línea viva, ¿no? Es un poco lo que vamos a encontrar en Mandala, lo que vamos a encontrar en Beauty Dead Sons y en Adbhuto Meditations, ¿no? Esta exploración común, ¿no? Que él habla un poco de lo que fue la propia búsqueda de Hokusai, ¿verdad? El gran artista japonés, acerca de cómo podía imaginarse lo que sería crear una sola línea que estuviera viva y recuperara esta búsqueda que él tiene sobre la famosa ola, ¿verdad? Que es la ola más famosa
de la historia, ¿no? Y en qué medida eso también supone un vínculo con tu exploración en Nueva York, que es una ciudad de líneas muy claras y muy limpias, ¿no? También eso tiene que ver con esa propia arquitectura que tú estás comentando, ¿no? Pareció algo muy curioso era lo visceral, lo limpio, lo claro, lo vamos, sin cosas alrededor, es lo que es. Eso para mí podría definirse también como minimalismo.
Y a partir de ahí es, además, donde viene toda esta idea de construir mandala y con esa misma limpieza que la misma poesía da. Así que, por ejemplo, tú y tu trabajo es de por sí minimalista todo, sin ser una búsqueda como tal de voy a ser minimalismo. Sí, que además por el título pareciera contradictorio, porque un Exactamente. mandala en realidad tiene que ver con casi un concepto maximalista del cosmos, ¿verdad? Llevado a nivel gráfico. Pero al mismo tiempo es la unicidad de ese cosmos en un simple gesto circular, ¿no? Que da vuelta sobre sí mismo, que busca esta idea como de una cosmogonía, de alguna manera, ¿no? Sí. Y los poemas eran muy cortos, pero eran como grietas cósmicas. Era la idea de que fueran como Exactamente. grietas cósmicas. Exacto. Y otra referencia para nosotros, que podría ser también parecer contradictoria para dentro del marco de la llamada historia del arte o crítica del arte, es que citemos a Frida Kahlo y su cuadro Unos cuantos piquetitos, ¿no? Que es una broma que hacemos entre nosotros. Sí. Esta idea, ¿no? Del famoso cuadro de 1935, donde ella pone esta frase del hombre que ha asesinado a esta mujer y dice unos cuantos piquetitos, ¿no? Y ya si hay la mujer apuñalada, muerta, destrozada, desnuda, no es que cuenta con un gran erotismo, Sí. su cuerpo sobre una cama en una habitación vacía, con el hombre al lado, ¿no? Y estas palomas, ¿no? Una paloma negra y una paloma blanca, ¿no? También es esta situación de que de alguna manera el concepto de minimalismo dentro de la historia del arte tiene muchas posibilidades y versiones según cuál minimalismo referido a personas, individualidades creativas concretas. Si bien es cierto, hay individualidades creativas que nos han influenciado, ¿verdad? En Claro. tu caso, por ejemplo, Philip Glass está muy presente. Sí, bastante, bastante, pero es muy curioso precisamente, y ahora que acabo de leer el libro de él, una de las cosas que me impresionaba es que, pues eso, mu mucha gente lo encasilla, ¿no? Dice, pues un minimalista o uno de los pioneros en el minimalismo, y es algo que noto yo que él, vamos, no afanadamente, pero es algo que no es que él esté como tan de acuerdo, y precisamente él hablaba que antes, aquí en los 70, en Nueva York, pues ya habían hablado de minimalismo antes de que él empezara a hacer muchas cosas. Es súper interesante esa parte del libro. Pero él habla, por ejemplo, de su relación con todas las culturas ancestrales. Y eso me parece fundamental porque creo yo que podemos hablar de minimalismo desde la misma antigüedad en cuestiones religiosas, en cuestiones, pues, de Oriente. Entonces, que tampoco es algo como la gente piensa que es del siglo XX norteamericano, de San Francisco, de la arquitectura. Sabes que podemos también, ¿qué podemos definir como minimalismo si partimos de este tipo de definición? Podemos encontrarnos minimalismo desde los inicios. Es que has tocado un punto muy importante, que es la idea de cómo Occidente, en un momento concreto de su historia, en este caso la posguerra, da el nombre o la denominación de minimalismo a la obra de ciertos autores, que además estaban en diálogo con otras tradiciones muchísimo más antiguas, y donde los resultados sonoros que ellos exploran, ¿no? Esas exploraciones que ellos tienen, el tipo de resultados que obtienen, ellos están en diálogo con tradiciones, con lo que podría ser música folclórica o tradicional en otros países. En Exactamente. Occidente se convierte en música de arte experimental o de avanzada, ¿no? Por eso también el título de Mandala de esta obra, que fue la primera colaboración que tuvimos juntos, ¿no? Esta situación de que en realidad en Oriente y en Asia el minimalismo, ¿no? La base del mantra, por ejemplo, en la India, o del shakuhachi como instrumento en el Japón, de explorar una sonoridad en su multiplicidad, que va a utilizar Morton Feldman en un momento determinado, ¿no? Entre otros compositores y compositoras, se vuelve esa contradicción etnohistórica, ¿no? En la creación contemporánea, ¿no? ¿Desde dónde se dice? Y en este caso, nuestro, como compositores latinoamericanos, también es importante referir a esto, Sí. ¿no? Porque hay ciertos discursos latinoamericanistas, ¿no? Que refieren a tipos de maximalismo en la música actual, donde también el folclore y la música tradicional siguen muy, muy presente, como lo estuvo a principios del siglo XX. Entonces, ¿en qué medida los críticos, las y los críticos, ¿no? E historiadores crean, diseñan un tipo de terminología sobre cánones específicos de autores y obras, cuando en realidad el resultado o los procesos están vinculados por rizomas, como diría Deleuze y Guattari, ¿no? No por la idea de una raíz específica de un autor, una obra, un periodo, un lugar, sino que son rizomas que están mezclados entre sí y personas concretas que se encuentran allí, ¿no? Y quizás
para nosotros estar en el siglo XXI, y esto que tú comentabas, de la saturación de los medios en los que vivimos, redes sociales, medios de consumo, la velocidad con la que se vive en muchos espacios, no en todos, porque además no es igual, ¿no? Sí. Sí, pero eso está vinculado con una idea de que la música contemporánea tiene que ser una música compleja, ¿no? Así es. Difícil, difícil, inteligente, ¿no? Es ese gran debate que hay, que tiene ese diálogo con lo que se llamó vanguardias o música de avanzada en un momento determinado, con una idea de ruptura y transgresión en el siglo XX, de cierto tipo de experiencia o de incluso de formatos a nivel de género, de forma, de tipo de ensamble e igual de tipo de tecnología. Eso además justifica por qué nosotros trabajamos con noise en Minimal Aggression, ¿no? O sea, como Alejandro Sánchez Núñez, este noiser costarricense, entabló una colaboración con nosotros, porque lo que estamos haciendo es explorando el sonido, la posibilidad del sonido, volviendo a la matriz sonora, ¿no? Y del mismo modo, nuestro trabajo con Alex Sterling como ingeniero de sonido. O sea, como dos compositores que trabajan a partir del piano, con la voz además, en el trabajo que hemos hecho con Ana, por ejemplo, empezamos a explorar la sonoridad también a través de la ingeniería de sonido y luego lo que implica el noise, que es el trabajo maximalista de saturación, ¿verdad? Por excelencia en la actualidad, y que además nos vincula con otro espacio, creo que tú decías, que es la electrónica, ¿no? Y el mundo también de los DJs, de la psicodelia, del rave, que implica otro tipo de ritualidad dentro de la creación, ¿no? Que de alguna manera también está permeando los ámbitos creativos de la música llamada clásica alternativa contemporánea. Así que, bueno, ha sido una gran aventura para nosotros poder producir estos dos álbumes que queremos además presentar como un manifiesto, producto de una investigación artística muy ardua, ¿verdad? De varios años, de nuestra propia experiencia vital y cómo nos reunimos y
podamos de alguna manera explorar las sonoridades del abismo a través de la mínima agresión de una sola línea viva. Muchas gracias. Pero todo esto existe, vive, se repite. Nadie puede explicarlo. But all that exists lives, repeats. No one can explain it.